Alfonso Javier Hernández Arazúa, presidente municipal. Personal que labora en el honorable ayuntamiento. Distinguida concurrencia que nos acompañan en el recorrido de los faroles. Muy buenas noches. Piedra ahorcada, frente de batalla. Aquí, junto al fuerte de la piedra ahorcada, punto central donde hombres y mujeres se reunieron para combatir a las fuerzas imperialistas. Hoy hacemos remembranza a la epopeya de nuestra gloriosa batalla del 21 de octubre de 1863. Hace 154 años, el coronel Salvador Urbina lanzó el grito de ¡libertad! 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 Frente a la sumisión que mantenía la ignorancia, la explotación y el sometimiento. Es por ello que en esta noche venimos a recordar y a revivir los capítulos de nuestra historia, de la epopeya que es parte de la historia estatal y que nos identifica como pueblo organizado. Rindamos un merecido homenaje a la lucha que enarbolaron nuestros héroes de Chiapa de Corzo por defender la soberanía de nuestro territorio. Fue aquí precisamente donde muchos hombres y mujeres dieron la vida, pero nunca perdieron la esperanza de alcanzar su libertad. Y aunque Juan Ortega, el traidor, buscaba derribar la fuente colonial, nuestra gente prefirió mil veces la muerte que rendirse frente a ese traidor. Por lo tanto, es importante que hoy recordemos a los héroes y heroínas que lucharon para lograr nuestra libertad. Por eso, hoy recordamos al teniente coronel Isidro Castellanos, a los coroneles Salvador Urbina, Zenobio Aguilar, Manuel Ruiz y Corzo, a los capitanes Luis Vidal, Vicente López, Andrés Díaz, Máximo Galindo, Francisco Coutinho. Otros que no ostentaban ningún grado, pero tenían el mismo temple que los antes mencionados, entre ellos Tomás Cuesta, José Segundo Serrano y el doctor Juan Joy. Las mujeres de clase media se distinguieron en momentos de peligro, debiéndose señalar con singularidad a Juana, Severa, Bartola, Molina, Nepomucena Velázquez, conocida en el pueblo como Tía Chena. Por eso, hoy, 20 de octubre del 2017, estamos cumpliendo el 154 aniversario de aquella batalla. Y por eso decimos, ¡viva la batalla del 21 de octubre! ¡Viva! ¡Viva Chiapas de Corzo! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! Gracias. Vino bastante. Está bien, lo va a ver, lo va a ver.